Empezando un nuevo journal y un poco de ASMR. Sube el volumen porque todos los sonidos de este video van a estar muy 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 bajitos precisamente por el ASMR. Tengo que decirles que esta es la primera vez que estoy intentando hacer un journal. Ya lo había intentado antes, pero nunca había conseguido terminarlo. Esta vez me estoy proponiendo y tengo todas las intenciones de terminar el journal. Esta imagen me la encontré en Pinterest y me encantó el astronauta saltando el avioncito. No sé si en sus países jugaban este juego cuando eran niños, pero al menos aquí en México el avioncito es un juego muy común en las primarias. Recuerdo que yo lo jugaba con mis amigas. Así que cuando vi la imagen, literalmente dije, quiero esa imagen como portada de mi journal. Me encanta el contraste del lomo blanco con las portadas negras. Y para integrar un poco más ese lomo, utilicé una washi tape sobre el borde blanco para emparejarlo y para darle un toque lindo. Como sentía que le faltaba algo a la portada, saqué mi arsenal de stickers. Todos me los he encontrado en PixArt y los imprimo en papel de sticker. Y busqué entre ellos alguno que quedara con la temática de la portada. Me decidí por este sticker de corazones que tiene texturas como de periódico y de papel craft. Lo recorté y luego lo pegué. Para proteger la portada utilicé papel contact, no sé cómo le digan en sus países, pero si tú lo conoces de otra manera, déjamelo saber en los comentarios. Fui muy cuidadosa de no dejar ninguna burbuja.
Busqué inspiración para la primera hoja de mi journal y en Pinterest me encontré ideas de este tipo de pez. Creo que lo conocen como pez koi. Quise hacer algo marino porque, por si recuerdan, en el video pasado estuve diseñando unos stickers inspirados en el mar. Que si no han visto ese video, vayan a verlo, aquí se los dejo. Para imitar el agua alrededor del pez hice este diseño, simplemente son espirales y líneas que en mi opinión le dan un toque muy lindo a esta página. Como vieron hace un rato, recorté una parte de la hoja del pez para darle una separación, así que en la hoja de atrás dibujé el mismo patrón. Me relajó bastante hacer esta página, fue un proceso muy divertido. Solo tomas un plumón y te dejas llevar y haces espirales y haces más líneas. Para la próxima página quería utilizar una washi tape de cuadritos, pero no tengo, así que seguí un tutorial y la hice yo misma. Solo dibujé rayas horizontal y verticalmente en toda la hoja y luego recorté. Todas estas imágenes me las encontré en Pinterest y me inspiraron muchísimo, así que las imprimí para utilizarlas en el journal. Empecé pegando un poco de papel craft en la orilla de la hoja y luego recorté el excedente. Para cubrir el 2021 utilicé un sticker que dice "Things will get better". Y como no tengo muchas washi tapes, utilizo estas pequeñas tiras que imprimí en papel de sticker. Una vez que estuve feliz con cómo estaba acomodando las cosas, empecé a pegar. Quise darle un toque divertido a la página, así que dibujé este pequeño pez con cara de preocupación. Y me encanta el toque divertido que le da a la página. No soy experta dibujando peces, así que quedó un poco raro, pero de todas formas lo amo. Esta página la voy a utilizar para anotar ideas de videos de YouTube, así que escribí YouTube y dibujé el logo.
Decidí hacer la siguiente página como una página de inspiración. En PixArt me encontré este sticker que dice "I've learned to stop rushing things that need time to grow", que significa que he aprendido a parar de apresurar cosas que necesitan tiempo para crecer. Elegí poner esta frase en esta página porque, como se habrán dado cuenta, estoy empezando en este mundo de YouTube, lo que es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Esta página me inspira a ser paciente y ser constante haciendo videos, lo cual amo. Amo compartirles mis ideas y mostrarles todo este proceso creativo. Grabarles me inspira a seguir creando para inspirarlos a crear. Además, amé el resultado de esta página con esa imagen, con el efecto de la textura de fondo y la frase. Me divertí mucho creando estas texturas de fondo que jamás había intentado hacer y me atreví a experimentar un poco. Además, decidí poner esta página de inspiración antes de hacer esta página del YouTube Tracker, en donde cada vez que llegue a una meta de suscriptores voy a estar llenando cada corazón con algún color. Si quieres ayudarme a completar esta página, considera suscribirte si es que no lo estás ya. Experimenté mucho con texturas, tanto de papel periódico como de papel craft. Sentía que algo faltaba en esa parte, así que agregué este sticker que queda con la estética de la página. La siguiente página la estaré utilizando para poner mis calificaciones. Esta página ya la había hecho hace tiempo en otro journal, pero decidí pasarla a este journal. Y este fue el resultado.